Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en La Gambeta, como todos los días. Ya en este nuevo año hemos regresado a los programas en vivo, aún en casita, pero bueno, ya estamos regresando en vivo. Cuídense mucho, la verdad. Creo que no hay que ser ingenuos en esta situación de la pandemia, es muy seria. Creo que cada vez conocemos a más gente cercana que está enfrentando esta problemática. Hay que cuidarnos y bueno, también nosotros tomando las medidas necesarias. Pero el día de hoy vamos a hablar de la Liga Municipal. Ya hay nuevo presidente después de mucha incertidumbre. También estará arrancando la Liga de Expansión y vamos a hablar algo de ello. Morelia no debuta en este arranque por la situación también de COVID, que ustedes ya conocen, ya le habíamos informado anteriormente, pero se siguen preparando y para ello también estaremos platicando con mi amigo Eduardo Rubio. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, Isma, buenas tardes. Pues aquí listos para comentar todo lo que has referido. También en este momento rápidamente comentar que es muy importante cuidarse por esta cuestión de COVID y pues que estamos listos ya para iniciar el programa. Así es, pues vamos a platicar un poco, como usted sabrá, para ponerlo un poquito en contexto, en días pasados, hace algunas semanas, pues por desgracia falleció Gabriel Prado Fernández, que fue pues durante, ay, si no mal recuerdo, 12 años, si no me equivoco, presidente de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, y a raíz de ahí, pues, la Liga se quedó en una serie de dudas, de escepticismo, de situaciones, porque no se nombraba un presidente, no se convocaba a asambleas para ya sea nombrar un nuevo, ratificar al que por estatuto le correspondía, y es hasta hoy que finalmente se ejecuta esta situación. Además de que también se manejaron fechas en noviembre, en octubre, para arrancar la liga, después que los campos no estaban listos, y una serie de circunstancias, Lalo. Al final de cuentas, ya el día de hoy, en rueda de prensa, se dio a conocer al nuevo presidente de la liga, que será, o que es, y a partir de ahora, el buen Antonio Huerta Castro, que fue secretario de la propia liga durante 20 años, ya tiene una militancia de 43 años, y pues la mayoría lo ha aplaudido, aunque hay un grupito por ahí que no está muy conforme con esta situación, pero bueno, yo conozco a Toño Huerta y bueno, creo que merecidamente está ocupando esta presidencia, Lalo. Sí, claro, Toño Huerta tiene una trayectoria en la liga, obviamente por cuestiones de esa trayectoria, de esa experiencia, creo que es una persona idónea, y él mucho tiempo colaboró muy de cerca con Gabriel Prado, en paz descanse, entonces creo que la liga queda en buenas manos. Prácticamente de la liga. Exacto, y queda la liga en buenas manos porque Toño Huerta es una persona de trabajo que siempre ha aportado a la liga y pues qué bueno que él haya sido designado. No, y conoce totalmente la liga, él manejaba todos los roles, él era el que se aventaba prácticamente la situación ya de logística de la propia liga en el plano administrativo Gabriel Prado. Y pues ya finalmente tienen, hay un grupo que no está de acuerdo, de hecho me han contactado, que consideran no ha sido pues legal la designación, aunque en la presentación del día de hoy, que la encabezó Félix Cerda Acosta, que hay que recordar, porque mucha gente no lo sabe, la liga pertenece a una asociación civil, ¿sí? Es decir, hay un órgano más arriba, que pocos conocemos, todos creemos que es el presidente de la liga, y no, hay una asociación, y de este es el presidente, órgano rector, de Félix Cerda Acosta. Él dio el visto bueno, conforme estatutos dieron el nombramiento, y pues ya el día de hoy se dio a conocer esta situación, ¿no? Sí, y también Félix, como sabemos, pues gente de fútbol, gente metida también mucho tiempo en la liga, gente que está comprometida con los demás delegados, y quizá este grupo disidente sean los menos, ¿no? Pero esperemos que, a fin de cuentas, el trabajo que realiza la gente que queda al frente los convenza y que de algún modo esto sirva para que la gente que está participando en la liga pues tenga esa confianza y esa seguridad. Así es. Y bueno, fíjate que fue interesante, ahí estuvimos, porque incluso se tenía la sospecha o traían el cuidado de que iba a ir el grupo disidente, porque ya les había dicho que se iba a ser presente para ellos manifestar su posición. Al final de cuentas no se dio la reunión. Sí, no sé qué cuál era la intención, pero al final de cuentas no se dio y se dio la bajo los mejores términos para que de alguna manera pues ya se ponga en marcha.
no sabemos si vayan a ejecutar alguna otra situación. En lo que fue la rueda de prensa, yo estuve recibiendo mensajes del otro grupo, nomás me decían que de acuerdo al artículo 28, que es en el que se basó el nombramiento de Toño Huerta, era válido el que el puesto inmediato subiera, ¿no? En este caso, el secretario a la presidencia, el vocal a la secretaría. ¿Por estatutos? Sí, por estatutos. Y la tesorería va a seguir la misma. Entonces, ellos me dicen que se ignoró el artículo 27, pero bueno, incluso si nos están escuchando, también abrimos el programa para si ellos también quieren poner su posición en determinado momento, pero todo parece que está conforme al reglamento en cuanto a lo que es este nombramiento a don Teono Huerta. Sí, pues siendo acorde al reglamento, es complicado que pueda haber alguna otra situación, ¿no? Ahora sí, ya Toño Huerta ha trabajado muchos años, ha mostrado su capacidad, y quizá a lo mejor en este caso del grupo que está en desacuerdo, pues darle ese beneficio de la duda, dejarlo trabajar y que muestre aún más, valga la expresión, lo que sabe hacer. Yo creo que es cuestión un poco de paciencia, pero también pues está esta situación de la pandemia que no creo que le permita hacer gran cosa de momento a Toño Huerta, y habrá que esperar de qué manera puede hacer evidente este nombramiento y empezar a notar o a hacer notar su mano en este manejo de la liga, ¿no? Que creo que va a ser algo bueno, ojalá que así sea. Y bueno, como bien decías tú, darle la oportunidad al otro grupo, abrir cámaras, micrófonos, espacio para que muestren sus argumentos porque están en desacuerdo. Así es. El día de ayer recibí varias llamadas, fíjate, de los dos grupos. Me habló también don Félix, me habló Toño por toda esta incertidumbre, porque incluso yo manejé algunas notas donde estábamos con incertidumbre, no se daba información, no se daba nada, se decía. Claro. Y hay que entender que es la liga más importante de Michoacán y una de las más importantes del país, que estás hablando de 20,000 personas, o sea, y estás en una situación que mucha gente ya quiere empezar a jugar, ya quiere estar en las canchas, entonces, pues hay mucha expectativa al respecto, ¿no? Sí, la pandemia ha hecho que muchas actividades se paren, y pues yo también he visto muchísima gente que está con esa inquietud de ya iniciar, desde infantiles hasta veteranos, obviamente gente de primer especial, de segunda, de reservas, cualquier tipo de categoría de la que estamos hablando de la Liga Municipal, ya quieren actividad. Entonces sí vi yo en tus publicaciones, en tus notas, pues sobre esta incertidumbre, pero qué bueno que ya se arrojó luz al caso y que pueda ser resuelto de la mejor manera. Así es, y vamos precisamente a escuchar una de las entrevistas de que se dio. Vamos a ir a corte, y ya regresando vamos a escuchar las entrevistas de la posición tanto de don Félix Cerda como de Antonio Huerta, que comentan, y les voy a platicar también unos puntos muy importantes que van a modificar el esquema de trabajo de la Liga Municipal, y también son muy interesantes, pero ya las analizamos de regreso. El cubrebocas no tapa los ojos. Mira lo que está pasando y úsalo. A donde quiera que vayas, puedes disfrutar de la señal de SM Televisión desde un teléfono, tableta o computadora. Es muy fácil. Ingresa a www.sistemamichoacano.tv/tv y ahí encontrarás nuestra transmisión todos los días de la semana para que te entretengas e informes con nosotros. Desde Michoacán, México y el mundo, SM Televisión va contigo. Bueno, ya estamos aquí de regreso, de nuevo aquí en La Gambeta, seguimos platicando, seguimos comentando pues todo lo que representa este nombramiento ya del nuevo presidente de la Liga.
Hay una situación, uno de los acuerdos, Lalo, bueno, si te parece, vamos a escuchar a don Félix Cerda, si tenemos por ahí la entrevista lista, y ya regresamos para analizar esos puntos en los que va a cambiar de alguna manera la forma de trabajo de la propia liga. La dinámica de la liga. Y van a venir cambios de fondo, pero ya los platicamos en un momentito más. Vamos, si te parece, escuchar esta entrevista con don Félix Cerda, presidente de la Asociación de la Liga Municipal de Fútbol Morelia. El presidente es Antonio Huerta Castro y su vocal es Eduardo Díaz Chávez. El secretario es Arturo Espinosa Quirós y su vocal está por designarse. Y el tesorero es el contador Jaime Romero Sarabia y su vocal es Gerardo Moisés García Arias. En mi calidad de presidente como de la asociación y con fundamento en relación y con fundamento a las cláusulas 12, 15, 16, 17, 21, 24 del acta constitutiva de la Asociación Civil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, me otorga la facultad de dar certeza a lo que ellos están haciendo. En este caso, están aplicando el artículo 28 y está perfectamente aplicado y no tenemos, no dice que es de la única manera que no tenemos que hacer alguna asamblea o recurrir a los delegados o presidentes. Este nombramiento será por esta temporada, por estos 6 meses, y llegando al final convocaremos a presidentes y delegados para que o los reafirmen o los sustituyan según el trabajo, supongo que deben de hacer. Entonces, mi atribución es, no es dar fe porque yo soy fedatario, es dar certeza de que se está aplicando el librito que nos rige a toda la liga, que es el que estamos haciendo. Bueno, pues ya estamos por aquí de regreso. Escuchamos por ahí a Félix Cerda, que nos comentaba sobre cómo queda estructurada ya la liga en cuanto al secretario y el tesorero que habíamos señalado y el fundamento legal bajo el cual se nombró esta nueva directiva. Ya estás por ahí, Sergio, también. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ismael? Amigos de La Gambeta, pues sí, afortunadamente las cosas van tomando rumbo luego de pues lo que sucedió desafortunadamente con el fallecimiento de Gabriel Prado Fernández. Y bueno, afortunadamente pues ahí ya hay quien asuma la presidencia de la Liga Municipal por los próximos, al menos por los próximos 6 meses. Habrá que ver también qué tanta participación hay a final de cuentas de los dirigentes y de los clubes, que a final de cuentas pues es todo el gremio, ¿no? Que hacen posible la Liga Municipal. Sí, de inicio van a ser 6 meses y ya se convocará una asamblea de delegados para ver si se ratifican o se cambian. Sí, Lalo. Claro. Sí, yo creo que la gran ventaja que ellos tienen o la situación más clara es que esto es apegado a estatutos. Entonces, me parece que sería injusto quizá dar un cambio de timón de esa manera porque pues está atendiendo al reglamento, a los estatutos. Entonces, me parece que basados en ello, pues es lo que corresponde, ¿no? Yo decía que ojalá los dejen trabajar. Y bien, como decía Sergei, pues que pase esto, este periodo de 6 meses. Y como decías tú, bueno, pues convocar a la reunión de delegados y ver qué decisión se toma con base en el trabajo. Que yo decía también que va a estar limitado por la cuestión de esta pandemia. Quizá no se va a ver mucho lo que hagan, pero que lo que hagan pues sea de provecho para el fútbol
municipal. Ahora también, en cierto sentido, podríamos decir, ¿hay más o había más personas que estuvieran, pues ahora sí que tuvieran la capacidad de fungir con este puesto? Sabemos que, pues a final de cuentas es el secretario, ¿no?, el que toma las riendas de esta situación, podríamos decirlo de una manera interina, pero realmente, ¿quiénes tendrán la capacidad también para fungir con este puesto? Es que aquí, ¿saben cuál es el problema? Que alega también el derecho a ser presidente el delegado del equipo ANAC, que es Eduardo Díaz Chávez. Por estatuto, él dice que como vocal número uno, él le correspondería la presidencia. Entonces, hay un grupo inconforme, ya lo comentábamos con Lalo, pero no sabemos si vayan a seguir alguna línea legal o algo, pero si hay un grupo que también se está adjudicando ese derecho de ocupar la liga. Y que seguramente pues tiene que ver también por la situación sanitaria, ¿no? O sea, no está como también como para, pues, no sé si hacerse las reuniones previas o las elecciones previas, no sé. Yo creo que a manera de interinato, yo creo que está bien, ¿no? Y también eso te da la oportunidad de fortalecer algún proyecto, de realizar algún proyecto, ¿no? Que puedas hacer algo, a lo mejor hasta distinto, ¿no?, de lo que se estaba haciendo. A lo mejor, seguramente hay cosas buenas y cosas malas de lo que se hacía con el ingeniero Prado. Y a lo mejor hay también factores de mejora, ¿no? Pues va a haber cambios, y si gustan, después de la pausa los platicamos, porque va a haber unos cambios interesantes. Volvemos. El cubrebocas no tapa los ojos. Mira lo que está pasando y úsalo. El cubrebocas no tapa los ojos. Mira lo que está pasando y úsalo. Bueno, estamos aquí de regreso ya en la gambeta. Seguimos platicando sobre este importante nombramiento el día de hoy en Liga Municipal del nuevo presidente de la propia agrupación, que es Antonio Huerta. Y fíjense, compañeros Lalo, Sergio, va a haber cambios interesantes. Uno de ellos, que para mí se me hace muy, muy, muy bueno, van a revisar los estatutos nuevamente y se van a actualizar. Porque creo como 30 años, no sé cuánto tiene, o 20 por ahí así, que no se modificaban los estatutos. Incluso hay algunos que se contradicen, ¿no? Entonces, van a darle un ajuste a los estatutos, por un lado, y dentro de las normas que quieren impulsar mucho, mucho, es la de que ya un presidente no se reelija. Es decir, solo se le va a dar oportunidad de reelegirse una vez, si hace sus cosas bien. Y es un periodo de 2 años, una vez cumplido, hizo las cosas bien y los delegados así lo aceptan, se va a poder reelegir otro periodo más, pero nada más.
no como sucedió anteriormente. El anterior presidente, si no mal recuerdo, fueron como 4 o 5 veces que se reeligió. Y creo que también se me hace acertado, ¿no? Para que no hagas una cuota de poder en una liga, que hay que entender, esta liga se utiliza muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que vienen elecciones, pues los van a visitar mucho y todo esto, pero por la importancia social que tiene también, ¿no? Sí, claro, y también decía yo, la oportunidad de trabajar y de mostrar su trabajo, qué es lo que pueden hacer y fundamentado en lo que han hecho, sobre todo. Pero el hecho de que se tenga esta nueva directiva, de que haya nuevas personas y que ya se plantee esa posibilidad de reelegirse solamente por un periodo más, pues permitiría que otras personas que también tienen la inquietud de estar al frente de la liga lo puedan hacer. Obviamente habrá que presentar pues sus planes de trabajo, sus proyectos de trabajo, qué quieren hacer, y pues que esa oportunidad no está negada. Entonces está abierto si se da esta situación de revisión de estatutos, y ojalá que otras personas que también tengan la inquietud pues puedan también aportar su granito de arena en beneficio del fútbol municipal. Y que también ese sistema de reelección pues sí estaba dentro de los estatutos, ¿no, Ismael? Sí, era permitido. O sea, no sé también qué tan bueno pudiese ser esta situación, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no funge meramente como una situación de una administración privada, por así decirlo, ¿no? Pues creo que debe de velar más por los deportistas que por los intereses particulares. Entonces, de repente, si esto se torna en podríamos decir, en campañas, en tráfico de influencias, a lo mejor podría no ser tan bueno esta decisión para la Liga Municipal, pero habrá quienes digan que también la reelección de las directivas, pues, también son, pues, podrían decir alguna enfermedad, ¿no? Para esta directiva, o bueno, para las directivas que pudiesen darse. Entonces, pues, sí es un tema de estudio realmente, porque, y que tendría que ponerse a prueba, ¿no? A final de cuentas, ¿no? O sea, en el cambio de directivas tendría que ponerse a prueba toda esta situación. Así es. Pues bueno, ahí está ya puesto sobre la mesa. Si les parece, vamos a escuchar a Toño Huerta, que es el nuevo presidente, a partir del día de hoy, ahí de Liga Municipal de Fútbol Morelia. Me han otorgado ser el presidente ejecutivo de la mesa directiva, cargo que para mí representa un compromiso conmigo mismo y con toda la sociedad de Morelia. Quiero comentarles que lamento mucho la pérdida del ingeniero Gabriel Prado Fernández, quien fue parte fundamental en el desarrollo y mejoramiento de todos los sentidos de nuestra tan querida Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia AC. Soy el primero en reconocer su incansable trabajo y labor al frente de la mesa directiva por varios periodos. Hoy mi nueva encomienda me compromete a continuar fortaleciendo a nuestra Liga Municipal de Fútbol Morelia AC. Ya lo hice como secretario, además de ser por muchos años árbitro y directivo. Sabemos que nuestra Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia cumple un rol importantísimo en nuestra sociedad, alejando a nuestros niños y jóvenes de las drogas, así como de recreación y actividad física a través del fútbol, a jóvenes, adultos y adultos mayores, que para ellos es que voy a trabajar día con día para mejorar sus condiciones. Les aseguro que desde que asumí la Secretaría de la Liga he trabajado de forma desinteresada, y ahora en mi nuevo cargo lo haré de la misma manera, y sobre todo respetando el reglamento de nuestra liga y el bienestar de todos nuestros miles de futbolistas. Los invito a todos a redoblar los esfuerzos para este año 2021, que pese a las adversidades vamos a trabajar para que haya cada vez mejor fútbol, para que nuestro colegio de árbitros sea cada día mejor, contar con mejores canchas, además de trabajar en conjunto con la asociación civil denominada Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia. Bueno, por ahí ya lo que dijo Antonio Huerta. Fíjense que una de las preocupaciones que hay, y eso me lo había dicho a mí Gabriel Prado Fernández en una entrevista que le hice, que ya nada más tenía recursos hasta diciembre,
y lograron recaudar un poco de las inscripciones de este nuevo torneo. Tienen alrededor de los 70 mil pesos, algo así comentaron el día de hoy. Pero sí sigue existiendo el riesgo de que si no se reanuda pronto la liga, pudieran entrar en una crisis financiera. Porque también los costos de mantenimiento son altos. Sí. Tienen que empezar a operar, pero habrá que ver bajo qué medidas y bajo qué condiciones, ¿no? Ahora que estamos en semáforo rojo, lo veo más que imposible, por lo menos a corto plazo. Sí, y se tiene que ver esta situación, ¿no? Se comenta que la Liga Municipal puede regresar en el mes de febrero, lo cual se me hace nuevamente una barbaridad. Me parece que no se ha estudiado muy bien esta situación de cómo comunicar las cosas, porque al terminar este mes de enero, muchos jugadores van a empezar a decir, ah, ya jugamos en febrero, ¿qué onda? Y alborotas el hormiguero, cuando realmente creo que no se va a poder. Es más, no creo. Lo podría apostar, no se va a poder jugar en el mes de febrero. Esa situación también hay que medirla muy bien. Creo que no estamos en un momento para empezar a decir, ah, jugamos en la próxima semana y luego después en 15 días y luego después en un mes. Creo que hay que ser muy cautelosos con esta situación de decir cuándo se va a regresar. Y si piensas cobrar nuevamente, porque ya es otro año, es otra administración, y creo que también es válido y creo que tampoco no es un abuso. Porque las canchas, hay que estar conscientes que no es una situación normal, porque habrá muchos dirigentes o presidentes de los clubes que digan, es que nosotros ya pagamos, o ya aportamos, ya pagamos nuestro arbitraje, pero desafortunadamente, o sea, la situación es la que ha estado cambiando, o nos ha estado obligando a esta situación, y se les tiene que dar mantenimiento a las canchas, y eso a final de cuentas es un costo, que si de su bolsillo no sale, entonces ¿de dónde va a salir? O sea, también como deportista también debes de tomar en cuenta eso, porque esas instalaciones pues realmente, o sea, son prestadas a final de cuentas y no te cobran lo que es, ¿no? O sea, es un apoyo para fomentar el deporte en el municipio y de esta manera también tiene que ser autosustentable en esa situación. Entonces, ellos como agremiados, yo creo que deben de estar en la sintonía de que les va a tocar aportar, yo creo, nuevamente. Así es. Bueno, pues ya nos estamos yendo. Yo creo que el único pendiente que queda en Liga Municipal es su afiliación a la asociación. Yo le pregunté el día de hoy a don Félix, tajantemente dijo, de momento no tenemos planeado, pero es un pendiente que sigue quedando con Liga Municipal por muchos años. Sí, pues ya será decisión. Así es. Bueno, pues nos vamos, Sergio. Nos vamos y pues hoy empieza la Liga de Expansión. A ver, sí, a ver cómo empieza la Superliga de Expansión ahora en este 2021. Esperemos que los equipos se comprometan más y haya partidos más entretenidos. Es lo único que se pide, entretenimiento, ojalá, porque es fútbol. Y más ahora que cada vez se abre más la posibilidad de regreso del ascenso, Lalo. Poco a poco. Sí, bueno, pues ojalá que el espectáculo, como dice Sergio, sea lo que abone para que los aficionados estén contentos, estén tranquilos. Y bueno, pues despidiéndonos, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y aquí estamos. Así es, y gracias a ustedes que nos siguieron. Nos vemos el día de mañana. Pásela bien.